Hola, bienvenidos de nuevo a la cocina de Mex Mundo. ¿Están preparados para preparar la receta más fácil del mundo para hacer un pastel de chocolate? Espero que sí, porque hoy se las voy a compartir. Solo necesitan estos dos ingredientes que están viendo aquí. Súper rápido, súper fácil. De verdad, no hay receta más sencilla que esta, así que ahorita nos ponemos a hacerlo. Los ingredientes que necesitan para preparar su pastel de chocolates de Nutella son 250 gramos de Nutella, o el equivalente son 3 cuartos de taza, y 5 huevos grandes. Vamos a empezar esta receta súper sencilla. Es sencilla, pero los pasos son importantes de seguir, así que no me hagan trampa y síganlos como les digo. Para empezar, en la batidora vamos a poner los huevos enteritos, clara y yema, y no es necesario separarlos. Y lo vamos a batir con el aplicador de globo por 7 minutos a velocidad media-alta o alta. No les dé flojera hacerlo menos tiempo, porque este paso es importante porque le están incorporando aire al huevo. Queremos que tenga mucho aire este huevo, que se ponga un amarillo pálido, porque es el que le va a dar la consistencia, la forma a nuestro pastel. Más o menos a la mitad del tiempo vamos a empezar a precalentar nuestro horno, así que lo prenden a 180 grados Celsius o 360 Fahrenheit. Y también aprovechamos para poner en el microondas nuestra Nutella. La vamos a poner 30 segundos, nomás queremos que se suavice porque la Nutella es bastante pesada, bastante densa, entonces con el calor se hace un poquito más líquida. Ya que se terminen los 7 minutos de batir nuestros huevos, de darles todo ese volumen, lo que vamos a hacer es que vamos a batir nuestra Nutella en un tazón y con la ayuda de una espátula vamos a quitar más o menos un tercio del huevo y se lo vamos a agregar a la Nutella. Vamos a mezclar de forma envolvente. El primer tercio se ve así como que estamos aplastando demasiado el huevo. Es difícil porque pues la Nutella es muy densa, a pesar de que ya se calentó, no pasa nada. Vamos a seguir integrando las otras dos partes. Y nomás háganlo con mucho cuidado para no quitarles aire. Así que de verdad es de forma envolvente con la espátula. Una vez que terminen van a vertir su mezcla a un molde de pastel, al cual yo ya le puse papel encerado y también lo engrasé. Y vamos a hornear por 22 a 25 minutos más o menos. Recuerden que no es un pastel tradicional, no lleva harina, no lleva royal, así que la textura es diferente, no esperen tener la misma textura. Es una textura más cremosita, más suave, pero tiene la misma característica de cualquier pastel, que es que para revisar si ya está bien horneado, ya se terminó la cocción del pastel, se introduce un palillo y si sale seco quiere decir que ya está. Entonces, pasando los 22 minutos, abran su horno, le pican con el palillo, si sale seco ya está. Se saca del horno, lo dejan enfriar en el mostrador completamente antes de desmoldar. Y pues solo como una alerta, se va a colapsar un poco el pastel. Volvemos a lo mismo, no es el pastel tradicional. Es muy poco lo que se colapsa, pero sí, no se sientan mal, no sienten que le salió mal la receta, es algo que debe de pasar. Ya se enfrió el pastel, lo desmoldé, lo decoré muy sencillamente, eso ya es al gusto de cada quien. Como es un pastel dulce, yo no recomendaría ningún betún, ganache, nada. Algo sencillo, fruta quizá, pero tratar de no ponerle más dulce. Pero ya vieron qué hermoso, y solo fueron dos ingredientes, o sea, literalmente es el pastel más fácil del mundo para hacer. No hay excusas, no necesitan tener talento para hornear, se los prometo que les va a salir muy muy fácil. Y pues ahora ya nomás queda... ¡Ah! Otra cosa que se me olvida, es gluten free, así que si tienen problemas con harina, aquí está la solución. Ya nomás queda sufrir y probar, ya saben. No sé, bueno, en México conocen las galletas suavicremas. A mí me sabe muchísimo una suavicrema de chocolate. Es una textura muy suave, como una esponja, muy chocolatosa. No es muy empalagoso el pastel, la verdad, la Nutella no es tan dulce, pero sí, de verdad, con fruta queda genial, se los recomiendo mucho. Y es un pastel buenísimo, les va a gustar mucho. Así que espero preparen la receta, ahí me platican en los comentarios qué tal se les hizo y nos vemos en el próximo video.